A partir de esta hora y hasta las 7, 8 de la noche, por lo menos 3 o 4 colectivos más estarán marchando por las calles de Puebla. Mujeres jóvenes, universitarias, los grupos más radicales, el Grupo Radical 2.0, el Grupo Negro, que vaya, advierten ya con generar pintas y, como ha sucedido en algunas otras ocasiones, lanzar proyectiles contra vidrieras de edificios o de inmuebles públicos. Voy hasta la Fiscalía del Estado de Puebla. Mi compañero Aldo Hernández se encuentra allá. Te veo, te escucho, Aldo. Y lo más importante, los ánimos en este punto. Muy buenas tardes, Juan Carlos, un placer saludarte. Efectivamente, nos encontramos en estos momentos en vivo desde las afueras de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde ya se está observando este ánimo del que precisamente estás hablando, Juan Carlos. Poco a poco llegan estos bloques contingentes de mujeres que el día de hoy están precisamente saliendo a las calles, agrupándose en este punto para marchar por lo que ha sido una pugna de mucho tiempo, por algo que efectivamente tendría que estar garantizado ya a estas alturas, pero que son sus derechos y que es la igualdad entre todas y todos. Juan Carlos, en estos momentos mi compañero Fernando Bravo te muestra precisamente el ánimo de estas mujeres que llegan con consignas, con cánticos, como es una costumbre ya en este tipo de movilizaciones, y precisamente es un grupo, el mayoritario, el que se va a reunir aquí en Fiscalía General del Estado, donde hay precisamente algunas colectivas, como es el Frente Feminista Radical, el Bloque Negro, donde estamos observando ahí a algunas compañeras encapuchadas que están organizando y coordinando la movilización para que en punto de las 3 de la tarde se movilicen con dirección hacia el centro histórico de Puebla Capital hasta llegar al Congreso en el caso de estos bloques que se encuentran aquí. Comentarte también, por ejemplo, a quienes estás observando en pantalla, son jovencitas universitarias que recién estaban llegando, en algunos casos desde la prepa Benito Juárez, otros desde Ciudad Universitaria, así como también del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, se están uniendo en este momento. ¿Y qué es lo que se está llevando a cabo en el preámbulo de estas marchas? Comentarte, por ejemplo, detrás de una línea que ellas están estableciendo, precisamente como Valla Humana, que es hasta donde podemos pasar por respeto a estas movilizaciones, como lo solicitan también, se está llevando a cabo lo que ellas llaman una mercadita solidaria, que es precisamente que comercializan productos elaborados por ellas mismas, así como también los pañuelos distintivos de esta marcha. También, por supuesto, se están llevando a cabo frente a la fiscalía tendederos donde están realizando pues algunas expresiones en las que ellas cuentan o comentan de manera escrita, de manera verbal, incluso ahí en grupos, que han sido víctimas de algunos abusos por parte de personas de distintos tipos. Es parte de lo que se está llevando a cabo. Insisto, lo que es este bloque saldrá a las 3 de la tarde con rumbo al centro histórico para llegar posteriormente aproximadamente a las 5 de la tarde al Congreso del Estado, pero también hay otras movilizaciones, por ejemplo, algunas que van a iniciar en el Gallito, como es el caso de aquellos grupos que están luchando precisamente en contra de la violencia vicaria, madres de familia, familiares de ellas, por supuesto, que se estarán concentrando también en esa parte para, en este caso, llegar aquí a la Fiscalía General del Estado, así como también en su momento lo hará un bloque diverso. ¿A qué me refiero con esto? Personas con discapacidad, personas que también representan los derechos sexuales y reproductivos, en específico personas transgénero, así como aquellas que se encuentran a favor de la legalización del aborto en el Estado de Puebla, estarán también concentrándose en esa parte de la ciudad para venir hasta esta zona de la Fiscalía General del Estado. Por el momento transcurre esos preparativos en calma, con muy buen ánimo por parte de las participantes, aunque claro, están previstos también algunos de estos actos que tú bien has citado, que es la iconoclasia en monumentos, en algunos edificios, como lo hemos visto por parte de algunas participantes en anteriores movimientos. Claro que esto ya es algo que también ellas han anticipado y que seguramente se estará viendo como parte de esta movilización, Juan Carlos. En redes sociales se maneja algo, y te lo pregunto porque tú sí estás allí, que algunas de las integrantes del llamado Bloque Negro o del Grupo Radical 2.0 llevaban en las manos palos, llevaban proyectiles, llevaban, vaya, algo con que generar destrozos. ¿Lo has podido ver tú, Aldo?
Respecto a eso, Juan Carlos, yo te puedo comentar que en ese caso lo que estamos observando es que estas compañeras que precisamente te menciono, encapuchadas, vestidas de negro, traen mochilas muy grandes, muy amplias. En las manos propiamente ahorita no se les puede observar algún tipo de proyectil, palo, tubo, que es con lo que generalmente se provocan este tipo de situaciones a los monumentos, a paraderos incluso de la red urbana de transporte, como insisto, hemos visto en otras ocasiones, pero sí traen grandes mochilas. De hecho, le voy a pedir a mi compañero Fernando Bravo si me acompaña. Aquí tenemos, por ejemplo, una valla que están haciendo, precisamente este tipo de compañeras encapuchadas, y que, bueno, pues es precisamente entre ellas para generar la seguridad, pero hasta el momento no se les ha observado algún tipo de objetos de esta índole. Aldo Hernández, tienes una tarde larga y yo creo que decías bien hace rato, respetando la expresión de ellas, guardando distancia como ellas piden, y le estaremos informando también a través de redes sociales. Gracias por el reporte, a ti, a Fernando, a los dos, cuídense.